¿Podemos hablar? Claro, Charo, pasa. Sí, señora Charito, está en su casa. Bueno, quería disculparme con ustedes, sobre todo contigo, Kimberly, por el mal rato que te he hecho pasar, considerando el momento tan especial que estás viviendo. A decir verdad, sí se ha portado muy mal conmigo. Incluso me hizo sentir pésima, tanto así que hasta mi bebé lo sintió. Me imagino, precisamente ahora que la criatura está formando y fortaleciendo todas sus emociones. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto. Por eso mismo quiero resarcirme y ofrecerme para hacer de ese niño una criatura que crezca sana, fuerte y feliz. Charo, no sabes cuánto me alegra que haya reflexionado con la charla que tuvimos. Fue fundamental, Dalila. Por lo mismo, he traído... Un minuto. Este riquísimo extracto, que tiene todo lo necesario para nutrirla. Siérvete. ¿Extracto? Así es, a mí me lo preparaba doña Nelly, mi suegra, cuando estaba embarazada de Jimmy, y ahora yo quiero ofrecértelo a ti. Tómatelo. ¿Y para qué sirve esta cosa? Bueno, para fortalecer el pequeñito o pequeñita que llevas en el vientre. ¡Ah, huele horrible! Ah, bueno, sí, me imagino, debe ser por el yuyo, pero sabe riquísimo. ¿Te gusta el pepino? Me encanta. Tiene pepino, tiene yuyo, tiene albahaca, tiene alfalfa. ¡Qué rico! Delicioso. Así que sírvete, le vas a hacer mucho bien. No te preocupes, Charo, déjalo nomás, que yo se lo hago tomar. Ah, bueno, bueno. Perfecto, las dejo entonces y me alegra que estemos en paz y que de ahora en adelante podamos ser una verdadera familia. Claro que sí, Charo. Me alegra que seamos una familia, señora Charita. Con permiso, que lo disfruten. Gracias. No pienso tomarme esa porquería. Obvio que no te vas a tomar esto. Qué asquerosidad será esa. Vamos a meterle una bolsa, lo metemos a la basura. Puede ser hasta brujería. Sácalo todo. Saca. Es ese. Mortadela también hay. Yo busco. Kimberly y Dalila, ¿qué hacen? Señora Charita, estaba buscando algo para picar. Se me antojó algo, pero no sé. ¿Tomaste tu extracto? Sí, buenas. Ay, hasta la última gota. Bueno, te sirvo un poquito más. No, sí está bien, gracias. Bueno, como les dije, me encantaría que llegáramos a formar esa familia unida que esta criaturita merece, pero antes me gustaría que... No sé cómo pedírselos. Pide lo que quieras, Charito. ¿En serio? Claro. Muy bien. Me gustaría que se hicieran una prueba de ADN. ¿Una prueba de ADN? ¿Por qué? ¿Qué necesidad, Charo? Señora Charito, ¿está dudando de mí? Sí, dudo de ustedes. Le juro que hice lo posible por creerles hasta que Teresa anoche me comentó algo que nadie me había dicho. Así que Eva es su pariente. ¿Cómo puedo creer en todo esto después de que esta arpía ha venido con engaños a esta casa, ¿eh? Y que ha saqueado los ahorros de don Gilberto? Pues resulta que ella no nos representa. ¿Ah, no? No. No. Bueno, entonces no van a tener ningún problema en demostrar que ese niño es de mi hijo. Yo jamás mentiría con algo así. Y yo no voy a exponer a mi nieto. No, tranquila, ya averigüé todo al respecto. Solo se necesita la muestra de sangre de los padres. Aquí nadie va a salir dañado ni lastimado. ¿No te das cuenta que estás incomodando a mi hija, Charo? Si no confías, es tu problema, pues. Entonces, las invito a retirarse de mi casa. Kimberly está casada con tu hijo. Sí, pero el que se niegue en hacer esa prueba corrobora que ese matrimonio es una farsa, como lo iba a hacer el de la arpía de tu madre con don Gilberto. Así que o me dan lo que les pido o se van. Así de simple. ¿Quieres una prueba? Una prueba tendrás. Ahora mismo me comunico con el laboratorio que atendió a mi Kimmy. Ah, no, de ninguna manera. Yo ya conseguí un laboratorio de confianza. Es caro, pero necesario para aclarar todo esto. Bueno, yo no pienso dar ni un sol. Tampoco te lo estoy pidiendo. Tengo mis ahorritos y los voy a usar por el bien de mi hijo. Bueno, voy a llamar para hacer la prueba. Señora Charito, no me siento bien. Mejor vamos otro día. No, tranquila, no tienes que moverte de la casa, corazón. Ella tiene un domicilio y la prueba dura 15 minutos. Con permiso. Bueno. Menos mal estábamos preparados para esta. Kimmy, yo te dije eso por tranquilizarte. Pero me acabo de dar cuenta que no estamos preparadas es para nada. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No sé. Sí.
suegrita no me cree. Si yo soy buena mintiendo y actuando, hasta puedo hacer que me crezca la panza, mira. Y si me concentro, puedo fingir que siento las pataditas del bebé. Kimilla, para. Para, que necesito pensar. Ay, perdón. Es que cuando me pongo nerviosa hablo mucho. Mami, ¿y si les decimos la verdad? Ah, perdón. Vine a recoger unas cosas. Jimmy, tu mamá le está pidiendo prueba de ADN. Es el colmo. Flaquito, ¿cómo es posible? Nuestro bebito siente y escucha todo. Va a pensar que no es bienvenido en la familia. Esa prueba de ADN es para saber si yo soy el padre, ¿no? Efectivamente. ¿Puedes creerlo? Por favor, anda a hablar con tu madre, ¿sí? Ve a defender el honor de tu esposita. No puede tratarme así. Sí, 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 claro, claro. Ahorita mismo voy a hablar con ella. Gracias, mamá. Eres una genia. La prueba de ADN puede ser mi última esperanza. Hijo mío, debieron empezar por ahí. Tenías que haberte hecho esa prueba antes del matrimonio. No, es que he estado muy enfocado. La última semana ha sido muy complicada. Bueno, aquí está tu madre para cuidarte y aclarar bien las cosas. Vas a ver que ese resultado te va a liberar de chicos. Sí, claro que sí. Prontito vas a estar libre de Kimberly y su madre, mi amor. Tranquilo. Mamá, esta prueba es 99% eficaz. Podemos decir que justo falló por ese 1%. Kimberly, ni siquiera estás embarazada y eso también sale en la prueba. Ay, ¿entonces qué hacemos? No sé, ni idea, estoy pensando. Pase. Por si acaso, la persona del laboratorio estará aquí en una hora. Mamá, sí. Cállate, Kimberly, nunca, escúchame, nunca les vamos a decir la verdad, ¿entendiste? Pase, por favor. Buenas tardes. Soy el encargado de tomar las muestras para la prueba de ADN. ¿Quiénes son los participantes? Se refiere al padre y a la madre, ¿verdad? Bueno, supuestos padre y madre. Somos nosotros. Ok, jóvenes, procedamos. En una hora o dos le enviaron los resultados a su email, señora Flores. Muy bien. No. Un momentito. Yo no confío en esos resultados digitales. Cualquiera puede manipularlos. Es más, hasta pueden cambiar los resultados. Perdón, ¿qué estás insinuando? Yo jamás haría una cosa así. No soy como tú. Ah, ¿no? Entonces me imagino que no tendrás problema en que el doctor traiga los resultados personalmente. Puede, ¿no? Lo lamento, pero es un protocolo que no tenemos en el laboratorio. Mire, lo entiendo, pero le ruego que haga una excepción. Este es un caso especial. Además, mi hija y yo estamos sufriendo por la desconfianza de esta señora y de toda la familia. Bueno, informaré a mis superiores y yo mismo traeré los resultados. Muchas gracias. Con permiso, me retiro. Sí. Gracias. ¿Contenta? Pues yo sí.